Chavales, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo y servidor, Fernando Charo. Estamos aquí para platicar algo acerca de los blues. El blues, mis queridos amigos, digamos que el estándar para tocar blues se basa en un ciclo de 12 compases. Eso probablemente algunos de ustedes ya lo sepan porque ya lo he explicado antes, pero vamos a hacer un pequeño repaso porque la finalidad de este video no es tanto estudiar ese ciclo de 12 compases que vamos a ver, sin embargo, sino vamos a ver las variantes rítmicas que puede tener, o los motivos, los licks o estilos que puede tener rítmicamente el blues. Primero que nada, les hago, digamos, les doy un adelanto de este rollo que les estoy dando. Es, por ejemplo, en un ritmo básico, que es un shuffle, pam, 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 puede haber variantes. Esa variante puede ser así. Puede ser así. Puede ser así. Cantidad. Eso no es ningún problema. Vamos a repasar nuestro ciclo de 12 compases y enseguida vamos a desmenuzar al detalle lo que pueden hacer ustedes con su mano derecha para darle variedad a nuestros ciclos. El estándar de 12 compases de blues consta de esto. Son 4 compases en el primer grado, luego 2 compases en el cuarto grado, regresamos a hacer 2 compases en el primer grado, luego un compás en el quinto, un compás en el cuarto, un compás en el uno y rematamos con un solo compás para hacer nuestro ciclo de 12 en el quinto grado. Esto sería así. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 11. Y ahí completamos el 12 para comenzar nuestro ciclo de nuevo. El blues, al ser un estilo tan básico, tiende a ser repetitivo. Por eso es una buena idea tener varias variantes a la mano. Variantes rítmicas, variantes en los motivos, en las figuras, en los shuffles que vamos a dar. El más clásico, bueno, antes de... Ese ciclo de 12 compases ustedes lo van a mecanizar hasta que esté metido total y completamente en su cabeza. Ya cuando está bien metido, ya siempre va a salir... Va a ser fijo, no tienen que pensar, no tienen que contar necesariamente. Ya va a estar. Cuando eso sucede, entonces nos podemos concentrar en nuestras variantes. Palabrita. ¿Qué variantes podemos tener? Vámonos por estilos. Si lo tocamos al estilo Delta, Mississippi, es el blues rural, suele ser con guitarras acústicas, también eléctricas. Es muy así, al estilo de Irene Hopkins, que es... Incluso si lo notan, lo estoy tocando con el pulgar. ¿Pueden notarlo? Es realmente muy, muy, muy fácil. Muy, muy, muy soft, muy smooth, dicen los gringos. Esto lo van a hacer y lo van a repetir en cada uno de los ciclos. El equivalente a la. Regresamos al mi. Luego el equivalente al si, que es el quinto grado. Si. Cuarto grado. Primer grado. Es el estilo más básico de blues que hay. Podemos ahora usar la púa quizás y darle un poquito de filo al asunto. ¿Cómo? Haciendo lo mismo, pero tocando más pegado al puente. Ya le da otra variación. Ahora, ya no siguiendo con la idea de los estilos, podemos tener ahora el sonido de, digamos que, sonido de Texas.
Sonido de Texas es más staccato, ¿no? Es incluso en los bombeos del bajo es más, digamos, la pulsación es más rítmica. Staccato. ¿Cómo sería este mismo shuffle al estilo Texas? Sería así. Ustedes se fijan, vean mi mano derecha. Cuando hago la figura, la misma mano derecha se está encargando de dar un pequeño silencio. Si ustedes ya tienen esto bien dominado, pueden hacerlo así. Ese es más o menos el sonido de Texas. Hay otra variante del sonido de Texas donde hacemos esto. Este es el estilo Steel Ray Vaughan. Bueno, es porque más se le conoce, pero el que finalmente le daba mucho este sonido era un guitarrista llamado Freddie King. Tienen que checarlo. Es el que hizo el Hideaway. ¿Cómo es el sonido de Texas en manos de Freddie King o de Steve Ray Vaughan? Es. Pues, ahí está como sucio, ¿no? Cochinote. Por ejemplo, Pride and Joy. Es el sonido. Como un caballito, una cosa así. Muy bonito el sonido de Texas. Otra variación sobre estilos. El sonido de Chicago, digamos, el sonido del blues de Chicago es muy smooth. Ya es con acordes incluso. No es el shuffle simple a base de la quinta, sino con acordes. Acordes de novena, acordes con treces. Muy lindo. Por ejemplo, ¿cómo sería el ciclo con el sonido de Chicago? Sería una cosa así. Ahí lo tienen. Ese es el sonido del shuffle de Chicago. Bueno, el de California es un poquito más rocker, el inglés es todavía más rocker, pero todos tienen base, digamos que su base en lo que acabamos de ver. Ahora, los motivos. Ese es el segundo elemento, lo que quería que viéramos hoy. Los motivos son muy importantes porque los motivos son junto con las inflexiones rítmicas o con los estilos. Es lo que le va a dar más dinámica y movimiento a nuestro blues. Recuerden, en el blues tenemos 12 compases, 5 notas de una escala. Son muy poquitos elementos técnicos con los que contamos para hacer algo efectivo. Ahora imagina toda la cantidad de blues que hay, toda la cantidad de gente que hay haciendo blues. Con tan pocos elementos técnicos, pues estamos como enterrados. Pero no es problema. Si nosotros conseguimos darle un balance entre todos los elementos que conozcamos acerca de estilos o motivos, podemos hacer que nuestro blues no se escuche repetitivo o monótono.